Soy Georgina Calderón, trabajo desastres, vengo de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y estoy aquí en el Colegio de San Luis porque estoy cubriendo la Cátedra Institucional de Estudios del Territorio del Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. El objetivo de esta cátedra es trabajar y presentar lo que son los desastres desde el punto de vista social. La sociedad, más bien tradicionalmente, los desastres se han trabajado desde el punto de vista físico. Y desde la geografía, yo he tratado de abrir una línea de investigación que esté centrada más bien en la parte social, que tiene que ver con la producción propia del espacio. El espacio, como dice Lefebvre, es una construcción social y lo que se está tratando de ver es cómo las sociedades construyen un espacio específico, que éste, de acuerdo a las condiciones económicas, se vuelve riesgoso y ese espacio riesgoso contiene un alto grado de vulnerabilidad de la propia sociedad que hace que cuando se presenta un fenómeno natural, se presenta una situación de desastre. Entonces, este planteamiento es el que yo traigo para esta cátedra institucional que me parece muy importante para poder analizar cómo históricamente la sociedad se ha organizado y cómo ha pasado por momentos específicos de situaciones de desastre que tienen que ver con las propias condiciones económicas, políticas, sociales que tiene el país y que no es la mayoría de los fenómenos naturales que se presentan siempre regularmente los que producen el desastre, sino estas variaciones económicas, sociales, que hacen que la gente tenga mayor o menor grado de vulnerabilidad. Bueno, la visión social de los desastres se ha generalizado cada vez más, pero con un problema muy serio, que es, si bien ya todo mundo admite que la sociedad es la que realmente está en situación de desastre, los estudios, tanto desde la academia y sobre todo desde la propuesta de protección civil, siguen siendo naturalistas, siguen poniendo atención en los fenómenos naturales y tienen en la propuesta de avance tecnológico un fuerte impacto en términos de cómo solucionar el problema. En lugar de ver las propias diferencias que se crean sociales, se pone atención en las cuestiones tecnológicas para entender más los sismos, para saber más cómo llegan los ciclones, que en la propia organización social. Y esto sí tiene un fuerte impacto en cómo se da la atención a las situaciones de desastre. Para poder entender los desastres desde esta perspectiva, les recomiendo más bien el libro de Kenneth Hewitt, The Interpretation of Calamity, y yo tengo mi libro que se llama Construcción y Reconstrucción del Desastre, y algunos artículos que han salido en la revista de Ciudades, que tiene números específicos sobre la situación de desastre.